pueden ver, estamos en una zona central, Palacio de Gobierno de frente, con el Cerro de la Silla y con esta Sultana del Norte, en este pues stand de comida que pertenece a la Plaza Gastronómica. Mi nombre es Eduardo, soy el responsable de este canal, la letra R, tres ideas en YouTube, que es el medio ambiente, Club Merlin en Facebook, que es la filosofía. Estamos en Juan Suazua y Washington. De este lado se aprecia mejor pues esta toma hacia pues este área de alimentos, que como pueden ver de aquí se aprecia mejor que efectivamente en su mayoría son food trucks o camiones de alimentos o comida, que el único que está más o menos fijo, entre paréntesis, porque tiene ruedas, dice all we need, es peace and lasagna, my love, del señor Bigotes, que como lo pueden leer en la parte derecha, es el nombre, según yo, de este local. Como cada uno de los camiones de comida, que en su mayoría son misceláneos. Aquí, como pueden ver, está un poquito más la sombrita. Creo que son rosemary, que viene siendo planta de tipo romero, el nombre en español. Y la parte de atrás, el ABNL, antiguo palacio de correo, que pues hoy domingo estamos viendo lo que hay abierto. Como pueden ver a esta hora, ya son las 12, es mediodía, y estoy apreciando que pues realmente toda esta área en la tarde, noche, es cuando realmente se activa. Sin embargo, estas vistas, como pueden ver al fondo, son no solamente del lado izquierdo, del lado derecho, impresionante, la Sierra Madre en varias capas, que es donde estoy señalando como el inicio de la macroplaza, que empieza en esta calle Washington hasta lo que es la Plaza Zaragoza con Constitución. Como pueden ver, ya llegamos a la zona del Paseo Santa Lucía, que coincide con los tres museos que vamos a ver en un momento. Parte de atrás, continuación de Javier Mina, antiguamente calle del Sol, que al fondo se aprecia pues la Sierra Madre, que es la zona de las antenas, parte superior, como del lado derecho la conexión con Fundidora, que al frente estaría ese parque pues público, muy bonito. Están encendidas las fuentes, es la sorpresa en esta zona, donde hay no solamente restaurantes, en caso de Malecón Habana, es lo que estoy viendo, la parte de arriba también hay una especie de último piso. Al ratito les pongo el nombre. Parte superior se ve, creo que es parte de las nuevas construcciones, a la altura de Félix U. Gómez, continuación de Garzasada, Cerro de la Silla, del lado derecho los tres picos. Ya finalmente se despejó, señores, en cuanto a lo que es como todos sabemos, no solamente lo económico, la cuestión también natural. Es hermoso el estado en cuanto a la Sierra Madre, que hace un momento les hice las tomas hacia atrás. Como pueden ver, zona muy bonita. El Paseo Santa Lucía tiene esta magia de pues tener esta zona parecida al Paseo Riverwalk de San Antonio, que se encuentra obviamente pues en el estado de Texas, que es país vecino también, hacia el norte, una zona que pues sí, están encendidas las fuentes. Efectivamente, señores, zona que vamos a ir hacia allá en un momento, para que vean un poquito más hacia arriba, que aprecien zona también residencial. No me refiero solamente a los nuevos edificios que están, como les decía, cerca ya de Fundidora, hacia atrás está este parque, sino también parte intermedia. Enfrente se ven departamentos de dos plantas, ¿sí? Son del lado izquierdo. Del lado derecho, en su mayoría, son zona de alimentos. Departamentos Constitución está muy cerca, también hacia allá, como una serie de oficinas que han ido cerrando. Y me voy a bajar un poquito a nivel de cancha para que vayan viendo pues realmente la sensación, el por qué lleva este nombre este lugar también.
Más adelante está, pues, el nombre de, más bien la estatua, perdón, de Santa Lucía, con esta toma, pues, de no solamente las fuentes, la lancha que ya viene de regreso. Adiós. Como pueden ver, ya viene de lo que es la zona de la macroplaza. Obviamente de paseo desde Parque Fundidora. Estas lanchas se encuentran en el inicio de la olla de vaciado, parte izquierda, todas las tenerias, que todavía se abre, o sea, sí existe actividad en la noche. Un área que, como pueden ver, a desnivel se aprecia mejor la vegetación, el efecto de la luz, que actualmente se dice que esta era una serie de ojos de agua. Aquí está, abundancia de los ojos de agua desde 1791, que es donde nos encontramos, por eso se llama también Santa Lucía, que vamos a ver del lado derecho, un área que, como pueden ver, apenas se está empezando a preparar. Desde 1994 es la fecha que alcancé a percibir del lado derecho la estatua, que ahorita se las voy a mostrar de frente. Un área, como pueden ver, muy bonita. La vegetación, aire fresco a esta hora de la mañana, que todavía se aprecia. Aquí estoy viendo dos patos con estas tomas, pues, de una zona, no solamente alimentos, bebidas, creo que venden en las tardes, en la noche obviamente, y toda la parte superior también tiene cantinas bar. Buen día. Un área que aquí se aprecia tanto palomitas, pájaros. Y enfrente también, pues, la imagen de Santa Lucía. Como pueden ver, es una estatua de más de 2 metros que está enfrente. Y aquí, pues, ya apagaron la fuente. El agua está limpia, al menos aquí del lado izquierdo. Pueden ver, este es el puente de la Purísima. Aquí está básicamente la zona que estábamos hace un momento, del lado de donde están los patos. Parte superior, Museo de Historia. Enfrente, Museo del Noreste. Y al fondo se ve el Museo del Palacio de Gobierno, que ahorita me voy a subir por las escaleras para que lo vean más desde arriba, con este puente, que es donde va la familia, 3 personas, que pues tiene este café museo que llama la atención las imágenes. Sin embargo, también hay que hacer notar que el café del Museo de Historia está de frente, que a lo mejor eso se refiere, sí. Y desde 99 pesos, papas y hamburguesa con refresco, con esta zona muy bonita, que ahí es donde se encuentra la placa de la fundación de Monterrey, señores. Es un área, como les decía, Museo del Noreste, MUNE, en esta zona que es la entrada. Hoy la entrada al museo es gratis. Y parte superior que vimos es la conexión que hay del Museo de Historia hacia este Museo del Noreste, que, como pueden ver, está a mis espaldas, con toda esta zona de fuentes, que es un círculo en la parte central, y que desde aquí se aprecia mejor de dónde venimos, desde la zona de Javier Mina, que es el antiguo Calle del Sol. Como pueden ver, parte superior, los edificios, se ve la montaña atrás, parte de atrás, el nuevo Palacio Federal, que actualmente es LAD-NL, Proyecto Ciudadanos, que me refiero a este edificio beige que está atrás del Palacio de Gobierno, donde se encuentra el museo de ese, no, con ese mismo nombre. Y estamos viendo, pues, toda la zona donde termina Paseo Santa Lucía, que es donde da vuelta la lancha que acabamos de ver, en esta zona que no solamente es comercial, turística, como pueden darse cuenta, de lo más central, de lo más importante aquí en esta, pues, capital de Nuevo León. Aquí está el Palacio de Gobierno del Estado. Hay otro palacio municipal, que son distintos. Aquel es donde se encuentra el alcalde, aquí es donde está el gobernador. Como pueden ver, estamos ya en esta explanada de los héroes. El primero es Benito Juárez, el segundo Hidalgo, el tercero es Venustiano Carranza, y me refiero al que está montado en este caballo arriba de los arbustos como
Miguel Hidalgo y Costilla. Son los cuatro estatuas junto con el Ángel de la Independencia. Y esta zona, pues muy central, como pueden ver, el Museo de Historia del lado izquierdo, Museo del Noreste, con Cerro de la Silla, semicubierto, otra vez se volvió a cubrir parte superior del lado cargado derecho, con toda la Sierra Madre que vamos a ir viendo poco a poquito en esta zona, pues ya de la macroplaza. Me voy a alejar un poquito de la toma para que vean la escala en esta pues especie de panorámica, para que me vean de cuerpo entero y pues se den cuenta de cómo está aquí esta zona con algo de brisa, que ahorita les voy a mostrar pues las banderas, esta zona también nueva que vamos a ver a continuación. Un área que, como les decía, aquí se ve el movimiento de la bandera como la nueva zona culinaria que está a un lado del ABNL, que es donde se encuentra esta especie de arco de color plata, que hacia allá vamos en un momento para que se den una idea, pues un poquito más cerquita tanto de lo que es la zona central del Palacio o Esplanada de los Héroes, que aquí es donde está la nueva zona de la macroplaza, que se expandió creo que apenas hace unos 3 años, cuando empezó la pandemia. Se terminó tanto la ABNL, que es el edificio de atrás de Palacio, que antiguamente se le conocía como Palacio de Correos, y me refiero a los correos físicos, no los digitales, como la nueva plaza gastronómica que está en esta dirección, que son tres arcos color plata, como esta toma central, que donde bajan las escaleras, que es donde están ahí los puestos de comida. Hacia acá está la biblioteca Fray Servando Teresa de Mier, que es la estatua color verde, que está en la parte central. Parte de atrás se aprecia el faro de comercio color naranja, con esta zona muy bonita. Como pueden ver, están practicando, se escuchan tambores con la zona central, que es el ingreso al museo de Palacio de Gobierno. Es un área hermosa, como pueden ver, majestuosa las tomas. Y hacia allá está 5 de mayo con Juan Suazua, la calle que donde iniciamos la toma del Museo Marco, Plaza Zaragoza hasta Plaza Gastronómica, del lado derecho frontal, que es la que estoy señalando. Realmente, señores, lo que se ponen son, creo que camionetas de comida, que las vamos a ver atrás de la zona de bancas, parte inferior derecha, que ahí se ve gente con camisa roja y amarilla. Hacia allá están las camionetas, que ya vi una color azul, otra color negro, que ahorita vamos a ir apreciando. B19 es el monumento. Es un área central que, como pueden ver, también hay banquitas. Hacia allá es donde, como les comentaba, la zona donde termina Paseo Santa Lucía. De aquí se alcanza a ver un poquito lo que es el Cerro de la Silla, al lado derecho Las Faldas, hacia la zona sur. Un área, como pueden apreciar, de gran relevancia. Área central, macroplaza, Sagrado Corazón de Jesús a mis espaldas, con el Cerro del Topo Chico, que hacia allá está la zona norte, que es el lado opuesto. Estamos en la zona sur, como pueden ver, por eso está muy verde, con estas tomas pues muy bonitas, muy centrales, pues en esta capital de Nuevo León, todas las montañas. Espero les haya gustado una zona, como pueden ver, nueva, esta explanada tanto cultural como gastronómica. Una zona de Palacio de Gobierno del estado, donde está el gobernador actual, Samuel García, que pues obviamente nos da a entender de la grandeza de este estado, ya que no solamente es capital industrial de México, es ciudad de las montañas, como pueden apreciar por obvias razones, con mucha cultura, mucho arte que ofrecer. Espero les haya gustado. Si lo deseas, suscríbete, comparte, haz comentarios.